La humanidad le debe mucho a la agricultura, porque hasta que la humanidad no tuvo garantizado el alimento no se pudo dedicar a otras cosas, pues al arte, a la ciencia, a la cultura, a un montón de cosas. Si Leonardo da Vinci hubiera tenido que dedicar 8 horas al día a buscar comida, pues no hubiera podido pintar lo que pintó. Hay que seguir con esto, vengan malos tiempos, buenos, pero hay que seguir con esto porque nuestros padres y nuestras familias han luchado mucho por tener estas tierras. Nosotros tenemos que continuar con ello. El que no le gusta ser agricultor, al final es un mal agricultor. Aquí no se puede estar por obligación. Aquí tienes que estar porque en el fondo te gusta. Para mí, pues lo que he tenido, donde he producido, hoy he comido y he casado a los hijos. La agricultura. Thank you.
ya se empieza a notar ya que los trabajos como están fallando, la agricultura va a ser ya lo que se va a coger ahora. Pues por la idiosincrasia que tiene el agricultor, precisamente de no saber lo que vas a facturar el año que viene, pues con esta crisis que está cayendo estamos demostrando que el sector primario es el que mejor le está aguantando, porque normalmente siempre procuras guardar algo porque no sabes lo que te va a venir al año siguiente. A mí siempre me ha aportado satisfacción y, oye, pues por lo menos, y la verdad es que rentabilidad. Hasta ahora, pues oye, no podemos quejarnos. Esto es un trabajo para seguir, para vivir y ya está, con vivir bien sobra. Tiene que estar cuando está barato y cuando está caro y cuando está mediado. ¿Entiendes? Pues es un medio de vida, aunque ahora los tiempos no están muy, muy buenos, pero es nuestro modo de vida, que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, y nos gusta. Y aquí estamos. El vicio sí, el campo. Antes más que ahora, porque hoy me ha tocado con animales. Y no había tractores cuando empecé. Ahora ya el campo es más llevadero. No sé, pues para mí, como llevo toda la vida en esto desde pequeño y me ha gustado, pues para mí no es sacrificio. Pues que ahora hay muchas pegas, muchas cosas, pero pues ahí andamos luchando y todo. Y claro, a una persona que te gusta, pues no vas a dejar esto tirado. Tendrás que seguir luchando por lo que te gusta un poco, digo yo, no sé. No me arrepiento porque, oye, pues yo he pasado la vida en la agricultura, le he pasado bien y trabaja a gusto y lo que se hace a gusto, pues ahí está. Malo, si vas a disgusto, es como con las empresas, si a una empresa vas a disgusto, no vayas. ¿Es así o no es así? Pues, eso es el campo. Pero tiene mucho trabajo, ¿eh? Y hoy no están las cosas como antes. Sí, yo sí. Yo también, yo soy, estoy orgulloso. Mira qué duro, ¿eh? De mi nuevo trabajo. Porque estar allá que ahí va, uno todo el día y desde el que amanece y está en. Y si pasan las horas, pues se pasan por fácil. Y a lo mejor sudando, pero se pasan. La agricultura es trabajo, y si no, el día. Mira, el que va al campo y no le salga de adentro, que no vaya. Yo ni he guardado fiestas domingos, ni fiestas, ni bueno, las fiestas del pueblo, sí, nada más. Y hay muchos que no. Decían, para llevar esa vida que llevas tú, pues yo sí, le he llevado. Hombre, tiene que ser que te guste y saber que los sábados y los domingos tienes que estar aquí ordeñando los días de fiesta. Pero bien, pero oye, pero todo compensa también. La labor del agricultor, sin él, si no mima las tierras, si no hace todas esas labores, no, ¿qué tendríamos? Pues nada. Entonces es fundamental. Antes se decía aquello de total que es para el campo, aquí que venga el que venga, ahora ya no. Ahora hay que ser muy técnico, hay que saber de muchas normativas, hay que hacer un montón de papeleos, hay nuevas tecnologías que hay que aplicar en el tema de riegos, de fitosanitarios, de maquinaria. No, hoy ya no vale cualquiera para agricultor. No estamos tan mal, no estamos tan mal, pero luego hay muchos sacrificios, sí. Y no es tan fácil en el campo como me parecía, porque antes decía, bueno, ya para el campo vale cualquiera, no vale cualquiera ya, ¿no? Hay que querer. Yo creo que hay que querer y hay que, yo pienso que mamarlo desde pequeño. Nosotros desde que nos andamos vemos el ambiente familiar que hay en casa, con la agricultura, cuando llega tu padre, tu abuelo, hechos polvo, o contentos o no contentos. Y bueno, te lo transmiten y aquí estamos siguiendo con ello. Pero a los agricultores hacer 14 horas mejor que 12. Y entonces producirás, ¿entiendes? La
la calidad de la tierra, la zona, la climatología, cada zona tiene sus cosas específicas y por suerte en La Rioja pues tenemos dos o tres tipos de clima, dos o tres tipos de tierra y cada tierra se dedica a lo que tradicionalmente se ha dedicado porque la gente mayor sabía lo que se producía bueno. Producimos las mejores remolachas con más azúcar de toda Europa, producimos las posiblemente de las mejores peras conferencia que se están produciendo en España y del vino pues no vamos a hablar nada porque producimos posiblemente las mejores uvas de España. Y eso lo da la tierra, la gente y el clima. Por la tierra, por el clima, es impresionante. El mejor tomate que hay, yo creo, en cualquier lugar de parte del mundo es el tomate de Logroño. Ni el Raz, ni el Pata Negra. Lógicamente, al no haber los nuestros, ellos son campeones, pero estando el de aquí, no es comercial porque es muy grande. Pero es el mejor tomate que hay. Y los productos de aquí, pues también, superiores, pero en todos los sentidos. Este clima y este terreno es bueno para todo eso, para la fruta, para el cereal y para el viñedo. La fruta es la madura, el sol y la humedad que hay, pero el sol es la clave. Por algo será, vamos, que toda la gente está interesada en este pequeño sitio. Es que aquí le damos mucha importancia al vino, mucha importancia al vino, porque la tiene, lógicamente. Pero ¿y lo demás? Todo lo demás, desde los mazapanes, los de Segura, los de Soto, todos esos que tienen fama y renombre, ahora estamos dándonos cuenta lo bueno que es todo esto. Pues la verdura lo mismo, igual. Y hablamos de fruta, melocotón, la pera, que se le ha dado un auge en estos años importante, los caparrones, todo, si es que es todo, todo el género de La Rioja es bueno. Somos una comunidad muy pequeña y tenemos que apostar por la calidad, y no a grandes cantidades y el todo vale, tiene que ser a constancia de calidad. Pues que recuerden de nosotros, que nos apoyen, porque falta nos hace, porque encima que tenemos mucho sacrificio, estamos con mucha disciplina en cuidar las viñas, porque estamos mimándoles y demás. Para traer buena calidad, y si la calidad la queremos dar para vosotros, para ustedes, pues también que la paguen un poco, que no está mal, que aquí hay mucha calidad y la estamos consiguiendo, ¿eh? Pues hay que tener esperanza, que oye, todo tira para adelante. En este caso, yo la agricultura, pues es la que te he dicho. Hay momentos que lo pasas mediano y hay momentos que tienes satisfacciones. Así que el que quiera, que coja el testigo. Al final, el futuro es la gente joven. Es lo que hemos comentado antes. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ir a cursillos, hay que ir a charlas, hay que estar preparado. Al final es un oficio como otro que no para de evolucionar. Te vienen productos nuevos, te vienen sistemas de trabajo nuevos. Hay que estar al día de todo y para eso hace falta gente joven. Mientras haya gente joven en la agricultura funcionará. Hombre, claro que hay que valer. Por eso te digo que hay que mamarlo. El campo hay que cogerlo de joven. Entonces, si lo coges de joven, pues lo vas llevando. Hay que apoyar la agricultura porque de ahí es donde todos salimos adelante. La agricultura es de lo que más se va a salir ahora, hoy por hoy. Estamos orgullosos del campo, de ser agricultores. Al campo, a beber vino. Venga. La borraja de aquí, ¿qué vamos a hablar?
las pochas, los pochos. Lo que pasa es que imponéis, nos habéis pillado así un poco de repente, si no ya nos hubiéramos preparado un poco, ¿verdad? Y nos hubiéramos puesto guapos. Aún, aún, pero yo... Borraja, acelga, espinacas, coliflores, repollos. Cabrón, el perro, cabrón, no hacemos como ya. Puerros, las zanahorias... Las... ¿Insatisfacciones? Pues no lo sé. Ricos tampoco nos vamos a hacer, ¿eh? Pero los calabacines, las berenjenas de aquí, son las lechugas largas, rizadas, la hoja de roble, eso es impresionante. Oye, ¿qué estás haciendo? La mili, ¿vale? No hay nada que hacer. Esta mentira que hay muchos de agricultura y no os enteráis. ¿Para qué voy a traer yo nueces de California? Si saben rancias, si es verdad, porque las lavan. Pero bueno, y tanta gente hay que ir para esto. Ah, es que me está robando ya. ¿Eh?